¿Sabías que el espacio no está formado solo por el sol, la luna o las estrellas titilantes que ves por la noche? ¿O que el espacio exterior está repleto de galaxias y planetas extraños mucho más allá de la Vía Láctea? Bueno, esto no era algo que el conocimiento humano supiera fácilmente. Pero gracias a la invención del telescopio espacial James Webb, nuestro acceso al espacio exterior se ha vuelto más fácil. Desde su construcción en 2021, la nave espacial ha traído a la Tierra pruebas hipnotizantes del caos más allá de nuestra Vía Láctea. James Webb nos ha brindado una visión profunda del universo que está mucho más allá de nuestro alcance. Aquí están las fascinantes imágenes recopiladas por Webb desde que comenzó su expedición espacial. El telescopio espacial James Webb se basa en el legado de telescopios espaciales anteriores, con el único objetivo de ampliar los límites del conocimiento humano. Educar y concienciar a las personas sobre la formación de las galaxias, estrellas y otros mundos. Este telescopio espacial está diseñado para realizar astronomía infrarroja y observar objetos demasiado antiguos o distantes, estudiar la formación de galaxias y estrellas y explorar los planetas que flotan libremente en el universo. En su primera expedición, el telescopio estuvo estacionado en una órbita solar cerca del punto Lagrange Sol-Tierra, a unas 930.000 millas de la Tierra. Aquí hay un conjunto de imágenes cautivadoras del universo capturadas inicialmente por el telescopio espacial James Webb. Primero tenemos SMAX-0723, la primera imagen publicada por Webb fue una fotografía de campo profundo que capturaba SMAX-0723, un cúmulo de galaxias en la constelación de Volans. Las imágenes muestran miles de galaxias, algunas de ellas de hasta 13.000 millones de años, casi tan antiguas como el universo mismo. Esta es la imagen de mayor resolución jamás tomada del universo temprano. Entonces nosotros tenemos la nebulosa Carina. En medio del manto de polvo y gas de este acantilado cósmico se esconden estrellas bebés. Este espacio de nubes comprende campos de estrellas que aparecen en patrones de puntos dispersos que muestran innumerables estrellas de varios tamaños. La estructura nubosa de la nebulosa contiene crestas, picos y valles, una apariencia muy similar a la de una cadena montañosa. Tres largos picos de difracción en el borde superior derecho de la imagen sugieren la presencia de una gran estrella justo fuera de la vista. Otro ángulo de la nebulosa Carina que muestra nubes de gas y polvo en tonos rosados parduzcos, además del centelleo de estrellas jóvenes. Detrás de las nubes, el cielo azul marino está repleto de estrellas y galaxias brillantes. A continuación está el nebulosa planetaria, con forma de óvalo irregular, con columnas de gas y polvo de color naranja rojizo. El interior de esta nebulosa planetaria que contiene gas y polvo emite un brillo azul brillante. Se trata básicamente de una estrella moribunda que desprende gas y polvo, capturada atentamente por Webb. Mire más de cerca y verá un anillo blanco brillante que separa los gases rojo y azul. En el centro de los anillos hay dos estrellas, una brilla mucho más que la otra, de la que irradian picos de difracción. En etapas posteriores de la estrella moribunda, esta nebulosa de forma ovalada brilla debido al brillante gas azul que irradia. Una mirada más cercana mostrará dos óvalos separados de gas rosa rojizo que aparecen apilados uno encima del otro, dentro de las nubes de gas azul de encaje. En el centro de la nebulosa brillan dos estrellas cercanas una a la otra. Una estrella parece más roja, mientras que la otra parece más amarilla. Ahora eche un vistazo a la nebulosa del anillo sur. Estas son dos estrellas dentro de una nebulosa del sur ovalada y deforme que tiene un ligero ángulo desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha. A la izquierda, verás dos estrellas casi superpuestas en el centro. La estrella superior izquierda aparece blanca y la inferior derecha aparece roja.
Un gran óvalo blanco casi sólido rodea las estrellas centrales. A la derecha, la imagen muestra una estrella prominente en el centro. Lo rodea un gran óvalo irregular translúcido de color rosa y rojo. Procedamos a quinteto de Stefan. Se trata de un grupo de cinco galaxias que parecen estar más cercanas entre sí. Dos galaxias están en el medio, una hacia arriba, otra hacia la esquina superior izquierda y otra hacia abajo. Cuatro de las cinco galaxias parecen estar en contacto, mientras que una permanece algo separada. Aunque diferentes en tamaño, forma y estructura, las cinco galaxias tienen un núcleo blanco brillante. Hay otro quinteto de Stefan, con tres galaxias espirales visibles, con zarcillos que se extienden desde sus centros brillantes. La galaxia más a la izquierda tiene un cordón azul vibrante que rodea la luz de forma ovalada de la galaxia. Dedique un momento a mirar la imagen y encontrará las galaxias colocadas contra un campo de estrellas brillantes y otras galaxias más lejanas. Por último, el campo galáctico. Este campo extragaláctico comprende cientos de galaxias que difieren en formas, colores y tamaños. Si bien la mayoría de las galaxias son pequeñas, solo unas pocas son comparativamente más grandes. Si miras más de cerca, encontrarás algunas estrellas dispersas y algunas con picos de difracción de 8 puntos. Mientras que otros tienen picos adicionales debido a una combinación de exposiciones de imágenes. Allí arriba hay un fascinante campo de estrellas brillantes. Mucho más allá del universo en el que residimos. Lo que era imposible de detectar a simple vista ha sido posible gracias a la ciencia. ¿Significa esto que en un futuro próximo podremos detectar planetas que albergan civilizaciones extraterrestres y galaxias titilantes mucho más grandes? Estén atentos a la segunda parte del mundo galáctico capturado por el telescopio espacial James Webb mientras les traemos más fotografías magníficas de nuestro universo. Si este video te resultó interesante, dale a me gusta y no olvides suscribirte a Orbit. Pulsa el icono de la campana para mantenerte actualizado mientras desvelamos muchos más misterios.